Bueno, ahora vamos a pelar la parte del golpe que tengo que hacer. Pela la chapa limpia. Sacamos todo bien la pintura para que se pueda ver bien donde tenemos que golpear. Con un poco de calor nomás sale todo. Bueno, ahora voy a plantar esta puerta. No tengo lugar porque la puerta abajo es muy cerrada, no puedo meter la mano. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace un agujero de 10 milímetros en este sector. Enfocá la cámara ahí, Robin, está todo el bollo. Ahora yo voy a hacer un agujero acá para poder meter las palancas y a través de la luz yo voy sacando todos los golpes hasta dejarlo como tiene que ser. Yo hago una mecha, un agujero acá en la mecha. Después el agujero se tapa. Ahí está sacando el bollo, despacito. Me saca justo, te pone la palanca justo puntualmente donde está el golpe. Se va levantando despacito. Esta chapa no es lo mismo que la chapa de los autos modernos, porque es una chapa muy gruesa. Pero de todas maneras, con palancas gruesas se puede hacer. ¿Ve cómo levanta? Va levantando. Ahí. El filo lo tengo bien, lo importante es que siempre el filo esté bien. Esto para los que quieran aprender, tienen que prestar mucha atención cuando se hace este tipo de trabajo. Esto yo lo voy levantando, le voy pegando donde está levantado acá. Ahí va quedando. Ahí lo levanto acá ahora, lo busco. Con la palanca justo, donde tengo que levantar el pozo. Y levanto el pozo, le pego de costado. Y acá hay costillas, se pegan las costillas. Ahora vamos para acá. Es duro, ¿eh? Estoy buscando el ángulo que sea mejor. Ahí. Levanto el pozo y pego al lado. Bueno, vamos a cambiar de palanca, porque esta palanca es muy fina. Ahí con la luz voy viendo donde tengo que levantar, ¿eh? Ahí. Y ahí tengo que pegar. Se va acomodando la chapa. Pasito y con paciencia. Esto da mucho más trabajo con una chapa muy gruesa. ¿Del 18? Y es un chapa del 20, esto es un 4-5 con eso. No es ¿Las ahora qué son? Y ahora son chapas del 22, aceradas, que son muy finas. A veces le pegás esta chapa, parece que no le haces nada porque son gruesas.
Ahí el trasluz estamos sacando los bolsitos, ¿eh? El vasito. Pero marcame con el dedo cuál exactamente estás trabajando, este, porque no sé eso, este, no veo. Este. Ese ahí, de ahí, ese pozo de ahí. Ahí levanta, ¿ves? Lo pone al lado, levanta. Ah, quiero enfocar mejor. Ese de ahí. Pero ahí tengo que poner en falta. La chapa se va acomodando. Yo miro dónde están los pozos. Ahí tengo uno. Por ahí la cama. La lima se pasa pareja. Ahí. ¿Y ahora? No, pero decime. Bueno, ahí, y ahí le estoy pasando la lima. Donde se ve eso, la pintura. Esa pintura es porque la chapa está baja. La lima marca. Entonces después se levanta despacito esta parte y se le pasa la lima. Tenerme la puerta. Bueno, ahora lo estoy listando para darle la última terminación con la luz. Listando la chapa bien lijada, hace un brillo y el reflejo de la luz marca donde están algunos pocitos, alguna pelotudez que puede haber acá en la chapa. Así que nada. Pero con esto terminamos. Bien, que se mire bien, de frente, acá de frente. Bueno, yo ahora preparé una planchuela para poder sacar este golpe. Como la puerta es muy cerrada adentro, no tengo lugar. Entonces lo que vamos a hacer es preparar esta planchuela que dé justo en la línea. Presten bien atención. Acá está abollado, ahí está la quebradura. Entonces yo pongo la planchuela ahí y hacemos el agujero ahí. ¿Eh? Ahora yo hago el agujero. De atrás. ¿Y ahora traes el banco? Con esta torre vamos a sujetar el auto para que no se me vaya para allá cuando meta el banco. Agarro el elástico, paso la cadena por el banco, meto el tornillo con estas arandelas grandes para que no se tuerza y ahí está sujetado. ¿Listo? Vamos a meter el banco. Ahí está.
metemos el banco. Apretamos. Bien apretado. Esto no se mueve más. Ahora vamos a poner la cadena. Ahora ponemos la cadena con el tornillo. Bien apretado con la mano. Siempre hay que ponerse de costado cuando tiran por un banco. O se puede cortar un tornillo o algo. Siempre de costado. Ahí empezamos a tirar ahora. Ahí está saliendo la línea. Ahora le vamos a pegar un golpe con una maceta y un taco de goma para que lo acompañe. Se le pega el borde. Suave. Ahí salió la línea. Después se retoca, pero la línea ahí ya salió. Ahora voy a hacer el otro tiro central. Primero hicimos el tiro para sacar la línea de la puerta, que es lo primero que hay que hacer. Y después se saca lo de adentro, que es lo que voy a hacer ahora, porque no tengo lugar para poder pegarle de adentro. Ahí salió. Ahora lo vamos a acompañar con un golpe con un taquito de madera. Pega en el borde. Con este golpe se queda el golpe. Ahí salió. Ahí salió. Salió lo grande. Después se plancha. Ahora acá arriba tenemos una costilla. ¿Qué es así? Esa costilla se pega despacito. Inclusive le digo más. Acá arriba está la costilla. Mientras estés tirando el banco, se le pega la costilla suave. Le va pasando la mano. Ahí estamos sacando el golpe, ¿ves? Ahí está. Ahí salió. Ahí salió. Ahí se va, vamos sacando todo para después plancharlo.
¿Tiene audio eso? Sí. Bebo, esto es un tanque de guerra, loco, la chapa esta. Está saliendo, ¿no? ¿Eh? Bueno, no puedo ver bien porque por la luz. No estoy a control yo. Preparar este fierro para poder sentar un golpe allá en el borde. ¿Por qué lo calentás? Para poder aplastarlo. Y darle la forma que necesito para atacar el golpe. Ah. No te apetece. Esta palanca para sacar este golpe, ¿ves? Para que entre justo ahí. Marcame con la mano izquierda dónde estás sacando. Ahí. ¿Dónde? Con la izquierda. Ah, estás obteniendo ya. Acá está rajado y estamos soldando. Thank you.
Bueno, ahora vamos a tirar este guardabarro con una planchera de atrás, en el filo. Se va viendo. A ver, déjame que roba. Frente de aquel lado. Se va viendo el filo. Ahí sale, ¿no? Ahí salió. Espera, otra vez, ya. Se prueba la puerta para que la línea quede bien. Todavía falta, hay que sacar acá todavía. Pero ya sacamos acá. Ahora vamos a sacar un poquito más, dale un poco más de bomba ahí. Dale, pasito. ¿Para qué estoy filmando y haciendo esto? Ahí. Ahí. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Un poquito más. Bueno, ahí tenemos. Ahora con el aguantador ayudamos un poquito a sacar el golpe. Siempre. Ahora se va matando la costilla. Suavecito. Bueno, ahora voy a preparar una plancholita para sacar esta línea con esta línea para que me combine con la puerta. Entonces tengo que preparar una plancholita justa que agarre justo la línea ahí y esta línea de acá. Entonces lo pongo ahí, hago el agujero, después marco atrás. La planchola que preparé le sueldo una tuerca de atrás para poder poner el gancho para tirar. Esta tuerca se suelda de la parte de atrás de la planchuela. Bueno, ahora que preparé la planchuela para acá, la tuerca se la sueldo de atrás. Entonces la presento justo donde yo quiero tirar. Ahí está la línea, ¿ves? Está hundida. Y esto también está hundido. Entonces yo la pongo justo ahí, en la dirección correcta que agarre, de la parte de atrás que quede este filo, en el filo de la línea. Y de abajo lo mismo. Como esta está justo acá metido, para que después quede con la línea la puerta bien. Yo marco ahí. Bueno, ya, ojo, porque ya lo conozco el tema. Vamos a parar la máquina. Ahora ponemos la planchula ahí, del lado de adentro. Ya. Bueno, la cadena tiene que estar derecha al tiro. Ahí está derecha la cadena. Ahora vamos a tirar. No ponga la cara muy cerca. No. Se tira con cuidado. Mira, ahí la línea está combinando. Falta un poquito más.
Bien. Ahí está, casi estamos. Falta un poquito más. Siempre cuando se le da bomba al expansor con mucho cuidado. Pero se puede cortar un tornillo, entonces siempre tiene que estar atrás, al costado de la cadena. Bueno, ahí está haciendo una fuerza suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir la puerta. Firmá de acá. Ahí hizo la arruga. Había hecho la arruga porque esto estaba metido para adentro. Entonces, cuando ya lo llevan a línea, que quede la línea con la puerta, le pegan despacito. Con esta palanca, que tiene un redondel, la meto por acá atrás. Como está tirando el banco, yo voy sacando el corte porque la voy acompañando. Y ayudo matando la costilla. Bueno, recuerde que los tiros siempre tienen que ser justos. Yo hice un cuadradito porque justo ahí donde estaba el golpe abollado, que no me combinaban las líneas. Primero hice el tiro del golpe principal que fue acá atrás. Pero después estaba ese ahí que no salió, entonces se le prepara una planchulita justito que agarra la línea de abajo y la línea de costado, se pone el tornillo, se pone la planchula de atrás y se aprieta bien fuerte, una vez que con contratuerca. Una vez que está bien apretado, se pone en línea la cadena, se amarra el auto para que no se venga, por supuesto, y ahí se va tirando despacito. ¿Eh? Y ahí va saliendo. A medida que va saliendo ya, ustedes se dan cuenta que ya más o menos está tomando forma, se le pega acá los golpes para, ¿cómo se llama? Para ayudarlo para que salga. Toda la parte de las costillas se le va pegando suavecito. Ahí más o menos el guardabarro ya está tomando forma. Ahora hay que lijarlo y plancharlo. Después le vamos a mostrar la parte final. Bueno, ahora voy a poner el banco. Voy a preparar las planchuelas para hacer los tiros. Vamos a hacer un tiro, dos tiros, posiblemente tres tiros acá. Ahora vamos a empezar con este tiro. Ahora voy a meter el banco. Bueno, ahora preparé esta planchuela con la comba, igual que de aquel lado. ¿La verdad? Ahí está la comba, la planchuela. Entonces, como esto lleva comba, esto está metido, yo la pongo ahí. La planchuela. Ahí agujereo. Ahí marco. Thank you.
estoy poniendo la planchuela. Pongo la tuerca de atrás. Y ahora vamos a tirar. Voy a llegar a cortar el tornillo este. Sí, estoy filmando. Ahí sale más. Guiando para que afloje la arruga esta, porque está muy apretada la arruga, para que no haga mucha fuerza y no se corte, no se le dé una templada. Esto tiene 5 kilos, tiene estaño. ¿Y la chapa? Sí, ahí tiene estaño. ¿Le metieron estaño o viene así? No, viene del fábrico, viene del fábrico. ¿Y por qué? Fue la terminación. Bueno, ahora voy a cortar esta punta para hacerla nueva, toda esta puntita.
Bueno, esto es un peine alemán. Una herramienta muy importante porque esto funciona así. Se copia. Lo copiamos. Y después lo ponemos al revés del otro lado. Ahí lo marca un poquito ahí. Pero prácticamente ya lo tenemos justo. ¿Estás filmando bien ahí? Sí. Bien, ahí lo tenemos. Esto es extraordinario porque con esto no le podemos ahorrar la curva de la pieza. Porque esto puede estar más metido, más salido. Esto marca justo. Perdón. Ahí tenemos, tenemos un milímetro que tiene que salir para afuera. ¿Salió? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno. Yo lo puse de este lado, acá. Ahora yo recorto acá, pero lo doy vuelta, a la inversa. Entonces queda de este lado, a la inversa. Ahí. Esto está puesto así. Yo lo tengo que dar vuelta, al revés. Entonces esto va para acá. Va así. A ver el agujerito ese. Ahora tengo. Bueno, quiero filmarlo. Bueno, ahora estoy calentando para darle forma. Sí. Bueno, ahora estoy marcando para recortar el pedacito de este que no me sirve. Vamos a recortar para darle la pestaña, hacer la pestaña. Acá se le va dando la comba final, despacito, con un martillo bombé. Despacito, un golpe al lado del otro. Entonces se va estirando y se va dando la forma. Bueno, ahora le estoy dando la forma de la punta del guardabarro. Se le pega con este martillo para darle el bombé. Se lo va, ¿eh? Va bombeando. Esto es mucha paciencia. Tranquilidad. Le va dando un golpecito uno al lado del otro. Y se va moldeando. Dale. Ahora punteo el parche para darle forma al final. Después se la saco las puntadas. Puntada
Con la MIG no es con el soplete. Creo que no me cae el teléfono esto. No, no. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora ahí, le voy dando forma, le voy dando otra punta de mano. Ahí está. Pero decí. Bueno, acá estoy sacando la línea. En el costado, forma. Digamos, de atrás. Claro, estoy dando forma. Ah. Ah, ahí se nota, ¿vale? O sale. Ahí se ve. ¿Con qué le das de atrás? Lo que pasa es que este es un parche muy difícil. ¿Pero con qué le das de atrás? Con un destornillador que voy sacando la punta. Ahí ya lo tenemos. Ahora yo voy a marcar, voy a cortar los sueldos. La terminación se la doy ya soldado. ¿Estás levantando la línea? Sí. ¿No? Ahí. Ahí, ¿no? Se enfría y se te queda de la forma y la línea, ¿no? La marca. Ah, me voy a quedar. Ahí está. Ahora. Voy a sacar la pintada. Siempre de costado para no lastimar el de abajo.
Bueno, vamos a soldar acá el repuesto que vino. De vino quebrado. A ver, déjame mostrar. ¿Dónde? Ahí. Pon ahí. Ahí tenelo. ¿Verdad? Que quede derecho eso. Ahí. Que quede derecho. Bueno, bueno. Ahí, no lo muevo. A ver, tráeme el martillo con todo lo que... Este vino quebrado, se hinchó, le vamos a hacer una ventosa para plancharlo. Andá preparando la hamburguesa, veo. Pon el mate, vos que estás mirando ahí. Esto se llama ventosa, ¿no, pa? Ventosa. Ahí soldás sin alambre, ¿por qué? Está chapa con chapa. Y de costado, ¿no? Sí. Ahora vamos a calentar acá para sacar este golpe. Este filo. Porque es duro acá. Ahora hace una templada. Se pone el aguantador. Y se aprieta, ¿ves? Ahí sale, ¿ves? La temperatura se da medio de lejos.
para no fundirla. Está saliendo, ¿eh? Se plancha despacito. Sí, de un lado, sí. ¿Eh? Sí, va saliendo, queda más a tu derecho. ¿Salió? Sí, un poco más arriba. Bueno, va, tenés que verlo acá. Ahora. Sí. ¿Qué me sale? Ahí va, sí, está saliendo. Sí, sí. Sí. Voy a soltar una rajadura que tiene acá. Vamos a regular el soplete. Le damos el gasto a unión.
Bueno, ahí está. Al soldar esta unión es importante porque no se le mete el agua y después no se pica. Esta sí se la dejamos, la original. Dejamos que queda mucho mejor. A ver. Una casa que es el molde para hacer la pieza que hice recién. ¿Con el alambrecito ese? Sí. A ver. Está. Sí. Es el molde. Ahora este molde lo transportamos a este lado. Bueno, ahora se va doblando con un martillo de pena la pestaña que tengo que doblar. Bueno, acá estamos terminando, apretando las tuercas. Bueno, esto fue lo último que se le hizo al Falcon y hoy se va. Vamos a ver cómo quedó esta parte. Acá y acá.